sin respeto ni compasión. En Trujillo, durante los últimos 6 meses, 145 mujeres han sido violentadas física o psicológicamente, de las cuales 45 padecen de algún tipo de discapacidad. Así lo reveló la subgerente de Derechos Humanos de la Municipalidad de Trujillo, María Díaz Ruiz. De repente no tienen acceso a los servicios que se brinda en materia de derechos de la mujer, reivindicar sus derechos también capacitándolas. Asimismo, la subgerente de Derechos Humanos, Díaz Ruiz, comentó que la trata de personas en Trujillo aún es un tema pendiente en cuanto a la realización de campañas de prevención. Este tema específico se vienen realizando mesas de trabajo. Hay un comité que se reúne para el tema de trata de personas, pero nuevamente vemos que es la función realizar campañas de prevención. La funcionaria edil anunció la realización de actividades de concientización, las cuales están programadas en la víspera al Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo.